Benvinguts i benvingudes al podcast dels Premis Zones 2024, que sabeu que enguany guany doncs, celebren el seu 30è aniversari el proper divendres 7 de juny a les 7 de la tarda al Teatre Tarragona. En aquest espai estem coneixent els diversos premiats i avui doncs, el nostre convidat va néixer l'any 73 a València. És un destacat periodista i economista espanyol. Està graduat en periodisme per la Universitat Ceu Cardenal Herrera i també un màster d'Economia Internacional i Periodisme per la Universitat de Colòmbia a Nova York. Estem parlant Saluden a Javier Ruiz Pérez. Javier, muy buenas. Hola, buena tarde. Empezamos mal, ¿eh? Si das la fecha de, de nacimiento y me echas todos los años que tengo encima, <laughs> no. mal empezamos. ¿no? Muchos años para una larga trayectoria, porque tengo aquí en la presentación de, de los premios zonas que te destacan programas como las llaves del siglo XXI en la Uno, el espacio Monkey Talks en, en APers, actualmente bueno en la sección de economía de la cadena Ser, donde de hecho empezaste en el, en el año 95 como redactor y corresponsal de, de Nueva York y bueno posteriormente muchas uh, más facetas, redactor en los servicios informativos, eh, hora 25 de los negocios, del 2002 al 2008, programas como Noticias 4, la noche en 24 horas, colaboraciones como Vox Populi y las mañanas de 4 y un sinfín más. No sé si tú tuvieses que quedar con algún espacio de todos ellos. ¿Cuál es aquel que, con el que más a gusto has trabajado? Yo, yo te digo que la, la descripción y la palabra que estás buscando, la encontró alguien el otro día, es multidespedido. Esta es la palabra que estamos buscando, la de eh, efectivamente haber eh, sido liquidado una vez y otra y otra y otra. Eh, a mí el que más me... Eh, duele y el que más me gustaba, sin duda, eran las mañanas de cuatro, porque era un espacio político, era un espacio de actualidad, un espacio trepidante en el que estás eh, sentado en primera fila dirigiendo además el tráfico de la actualidad y eh, me dolió mucho que se terminara porque además iba francamente bien en audiencia y bueno, dicho esto, eh, lo que acabas de describir con todos esos nombres es un montón de muescas de tiros que han entrado por aquí, por aquí, por aquí, o sea que esto es efectivamente multidespedido, no, no es larga trayectoria, es eh, larga represalia. ¿Sí? ¿Tan hardcore es esto de la televisión? <laughs> yo creo que esto del periodismo. Yo creo que el periodismo se ha convertido en profesión de riesgo. Creo uh -huh. que eh, si haces... Periodismo con correa, periodismo obedeciendo a quien hay que obedecer en el momento en que hay que obedecer, las cosas te van muy bien. Y si eh, apostamos por el periodismo, porque lo otro no lo es, el periodismo con correa se llama propaganda, si apostamos por el periodismo, entonces eh, hay ocasiones en las que incomodas incluso a tus jefes desde luego a tus anunciantes, por supuesto al poder político. Así que llega un momento en el que eh, igual uno es más incómodo que la rentabilidad que trae. Con lo cual, eh, sí, yo creo que no es la televisión, es el periodismo lo que se ha convertido en una profesión de riesgo. Uh -huh. Precisamente por ello viene eh, este, este reconocimiento que se te hace precisamente por trabajar en comunicar y luchar contra la desinformación. Hoy en día también las redes sociales juegan un papel importante en este sentido. Sí, yo creo que eh, lo hemos tenido siempre, desinformación la hemos tenido siempre, bulos los hemos tenido siempre, lo que ahora tienen son esteroides. Lo que tenemos son eh, bulos con eh, dopaje. Y ese dopaje amplifica mucho las malas hierbas y amplifica mucho cuánto crece eh, esa maleza. Tenemos eh, gente que se dedica a, a generar bulos, a fabricar mentiras y además a fabricarlas, no solamente la mentira, sino a temporalizarlas, a poner el momento en el que. Eh, yo recuerdo no esta sino la anterior campaña electoral catalana en la que se hace a Salvador Illa con una falsa vacunación como si se hubiera colado y, y eran los mismos sospechosos a los que estamos señalando ahora era la misma eh, me vas a perdonar que utilice términos científicos era la misma chusma era la misma gentuza la que estaba contaminando las aguas y, y siguen contaminando las aguas. Yo creo que eh, el periodismo se ha convertido en una profesión de riesgo, la propaganda se ha convertido en algo demasiado rentable y que ha llegado el momento de, de curar el jardín, porque si no, si no, la maleza te come. ¿Qué consejo podrí, precisamente podrías darle a aquellos nuevos periodistas, a aquellos jóvenes que quieren dedicarse a este mundo? Yo les diría dos cosas. La primera, que eh, la... Peor censura de todas es la autocensura, que es mejor que te echen la bronca y que te corrijan a, a que te controles. Si tú crees que algo es verdad, si tú crees que algo es cierto, defiende tu verdad, defiende lo cierto. Porque todos sabemos dónde trabajamos, todos sabemos qué intereses corporativos hay, pero hay ocasiones en las que los eh, redactores, la gente más joven, se convierte en celotes, gente que tiene más celo de Dios que Dios. Con lo cual, mi primer consejo sería eh, mejor pedir perdón que pedir permiso. Este, este cliché. Yo digo que mejor eh, que te echen la bronca a que a que tú digas no, es que voy a acomodarme a los intereses corporativos de porque a lo peor, a lo peor, estás adivinando de más, a lo mejor estás teniendo más celo de tu empresa que tu empresa. Esto, uno, y dos, si pueden escoger, entiendo que hay que comer, entiendo que esta es una profesión muy precaria. Entiendo todas las cosas que nos pasan, a todos los que nos pasan cosas, las entiendo todas, pero, pero si alguien puede escoger, mejor un medio digno. Ir a sitios que están contaminados te contamina y te enseña cuando eres joven a tomar atajos que no hay que tomar los atajos nunca conducen a ninguna parte buena así que eh, esto dicho con eh, me vas a perdonar todo el realismo posible yo ya sé cuáles son las precariedades de nuestros jóvenes de los profesionales que empiezan y de los eh, en fin jefes que tienen en muchas ocasiones esa libertad de prensa es la que don, pues tendría relación con, como decías tú, esa batería de multidespedido por precisamente luchar contra, contra, contra ello, y de hecho es el reconocimiento que se te hace de, por parte de los premisones. ¿Qué supone para ti este este premio, este reconocimiento? Pues mira, me, me eh, da mucho calor en el corazón porque uno eh, en estas batallas siente cierta incomprensión y mucha soledad. Esto pasa como en todas las guerras. En todas las guerras tú no ves la guerra entera, tú ves tu frente y probablemente tú ves tu trinchera. Y se siente uno muy solo en esas trincheras muchas veces. Así que cuando alguien te dice, eh, oye, enhorabuena estamos viéndolo, sinceramente te reconcilia. Así que para mí esto que es, esto es primero algo que me, ya te digo, calienta el corazón, me reconcilia mucho. Y segundo, esto me permite un altavoz para hablar de lo que nos va en esto. Y te digo una cosa que es eh, algo que no suele ser parte del discurso por ahí fuera. A mí más que dar consejos a los jóvenes, más que dar consejos a los medios, me gustaría dar un consejo a quienes los pagan a los anunciantes. Y esto es lo que supone para mí este premio, la posibilidad de decir a las empresas, no financien el cáncer de la democracia, no paguen con su dinero algo que, que les va a acabar mordiendo a ustedes. ¿O creen ustedes que si cuando eh, crían pirañas y las dirigen hacia la empresa rival, esas pirañas tarde o temprano no van a volver contra ustedes? Que las que se dirigen contra un partido determinado no van a acabar volviendo contra el partido que las crea. Así que eh, yo me tomo este premio, insisto, primero como una reconciliación. Hay gente, mucha gente, en esta trinchera de pelear por el periodismo. Y segundo, como un altavoz, para lanzar un mensaje a los anunciantes. Son ellos los que sostienen ciertas prácticas. Son ellos los que tienen que terminar con esas prácticas. Así que utilicemos todos el altavoz que podamos para decírselo, porque al fin y al cabo la responsabilidad es suya. Pues queda dicho y nosotros eh, mandamos nuevamente Javier Pérez, Javier Ruiz Pérez eh, la enhorabuena por este reconocimiento y por la labor que desempeñas. Muchas gracias, ha sido un placer haber conversado contigo. Un placer mío, de verdad. Muchísimas gracias y espero veros pronto. Nos vemos allí. Ceremonia y estas cosas. I a vosaltres, els de casa, gràcies també per la vostra atenció en aquest espai dels Premis Zones 2024, que com sabeu doncs, tenen lloc el proper 7 de juny a les 7 de la tarda al Teatre Tarragona, celebrant els seus 30 anys.